Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a ronaldmejido.com y en esta ocasión quería hablarles acerca del tema de los reptilianos extraterrestres de David Icke, que no es otra cosa que la serpiente del Génesis y un plagio total sobre una realidad bíblica. En un principio, David Icke creó una versión distorsionada de lo que realmente es la simiente de la serpiente, y él sabe de sobra que Caín es hijo biológico del dragón, y que de aquí surge un linaje que hasta el día de hoy nos gobierna. Luego también existe otra versión, otra corriente, fomentada por Zacarías Sitchin, quien intenta explicar que los ángeles caídos estos de la era diluviana vinieron aquí para crearnos. Bien, pero todo esto es una distorsión, una sopa boba, pues debido a la poca información teológica de predicadores bíblicos, que son quienes realmente deben enseñar este tipo de cosas, pues surgieron personas que manipularon toda esta información, la colocaron en libros y ahora YouTube está infestado de todo este tipo de reptilianos extraterrestres que próximamente vendrán o que ya están aquí entre nosotros, cuando realmente todo se ciñe a que los linajes de las casas reales y actuales gobernantes llevan un código genético pervertido. Y toda esta corriente de reptilianos extraterrestres solo es una cortina de humo con el fin de que estés preocupado por lo que esté sucediendo en Orión, estés preocupado por la constelación de Draco y no estés preocupado por quienes realmente son el problema, quienes actualmente gobiernan, no pertenecen a la misma sustancia genética que corre por tu sangre. La humanidad, el mundo se divide en dos simientes, gobernantes y esclavos. Desde luego, para poder comprender a cabalidad este tema, tienes que saber que la serpiente mencionada en Génesis es un tipo especial del reptil, nada que ver con culebras y nada que ver con víboras que se arrastran por el suelo, y pues en hebreo se le denomina, el término exacto en hebreo es nakhash, que significa susurro en el sentido de hechicero, y que está asociado como sinónimo de seraf, que en español es serafín. Y en sánscrito se traduce como reptil. Serafín son uno de los más altos cargos en la administración angelical. También seraf significa los que arden. Bien, este nakhash de Génesis, la serpiente antigua, son en realidad los serafines celestiales que se rebelaron contra el trono en la primera edad del mundo y son la más alta orden de entre los hijos de Dios. Es decir, que la serpiente del Génesis era literalmente un ser astuto, un ser que caminaba erguido, un encantador brillante, zalamero y mañoso que sedujo a Eva hasta impregnarla de Caín. Esto fue al octavo día de la creación, desencadenando así el caos en nuestro espacio y tiempo. Hay innumerables pruebas bíblicas para demostrar la que existe otra simiente entre nosotros, pero si le haces un breve resumen a todos los datos arqueológicos del mundo, las leyendas del folclore popular respecto a las serpientes y dragones de la antigüedad, encontrarás datos impresionantes. Por ejemplo, en la región de Mesopotamia existió una cultura llamada el
Obeid, que data de 4.000 años antes de Cristo, un lugar donde se encontraron estatuillas de dioses que ilustran, por ejemplo, un lagarto erguido con un bebé entre sus brazos. Y esto se sitúa actualmente en Irak y se estima que esta escultura es anterior a Sumeria y Egipto. Esto vendría a ser en la época de Nimrod en la tierra de Sinar. Sinar es Sumeria. Luego, en las culturas de Centroamérica tenían un dios serpiente alado llamado Quetzalcóatl. También los indios Hopi tenían al dios serpiente emplumado conocido como Baolinconga, y las culturas nativas americanas están llenas de arqueología sobre serpientes. Además, en la zona del Valle del Indo, hablan en sus leyendas sobre los Nagas, que significa los dioses serpiente. Por otro lado, tenemos también a los egipcios, que tenían a Kaneb, un dios con cabeza de lagarto, de cocodrilo, y que aparece en varios jeroglíficos egipcios. Es muy común observar ilustraciones con serpientes en todos los jeroglíficos egipcios. Luego también los fenicios tenían a un tal dios llamado Agactodemón, que era una figura de serpiente. Los vudús tienen también un dios llamado Dambaya Wedo, que se representa como una serpiente. Además de todo esto, de toda esta arqueología, podemos mencionar el folclore oriental, que está lleno de dragones, y en cualquier parte del mundo, el folclore de las fiestas paganas de cualquier país, siempre hay historias que llevan dragones. En el norte, en los nórdicos, nada más hace falta ver un barco vikingo como en su proa llevan una cabeza de dragón. Pero la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, todo apunta a que, sin lugar a dudas, la serpiente más famosa que existe es la del Jardín del Edén, escenario donde tuvo lugar la infidelidad de Eva y el surgimiento de Caín. Entonces, es así como el idilio, la infidelidad entre Eva y la serpiente, se repite de manera fractal en todos los cuentos y leyendas de nuestra cultura. Fácilmente podrás encontrar en librerías un cuento para niños donde el argumento de la narración sea que un dragón secuestra a una princesa, cuyo príncipe acude a su socorro. Todo esto son solo réplicas del amorío entre Adán y Eva, que a la postre le sería infiel, pues su damisela acabaría cayendo en las garras seductoras de este Nathash, desencadenando así el caos, o lo que hoy llamamos la caída del hombre. Y esta historia sobre el Nathash era una verdad que nuestros antiguos la sabían, y que a partir de un siglo hacia hoy se ve que todo empezó a cambiar y la humanidad empezó a creer en fábulas. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos harán caso a fábulas. ¿Y qué mejor fábula que inventarse el cuento de la manzana y la culebra, no? Así es que el Nathash bíblico es una especie de reptil muy particular que se asocia con los serafines, ya que una camada de serafines descendió juntamente con Lucifer y Satanás a la tierra al momento de ser expulsados del primer cielo.
Y esta historia bíblica fue manipulada y tergiversada por distintas personas que hoy venden cantidad de libros y que le siguen muchísimos youtubers que se pasan todo el día hablando de reptilianos extraterrestres, cuando solo se trata de el Nat Hash bíblico, lugar donde se origina el nacimiento de Caín. Producto de ello surge otra estirpe que hoy es la actual gobernante de este mundo. Es una guerra entre simientes. Inclusive manipularon esto a través de Hollywood, por supuesto. Y una anécdota que es interesante mencionar es que Mario Bros., el videojuego más vendido de la historia, también está basada en la historia del Génesis. Koopa, el dragón que secuestra a la princesa de Mario Bros., es realmente una adaptación divertida del Nahash del Génesis. En una de las escenas de dicho videojuego se puede apreciar cómo la princesa Peach le dice a uno de sus hijos, Koopa Jr., que realmente ella es su madre, del mismo modo que Eva es madre de Caín. Por eso digo que es una adaptación divertida de algo aberrante, pues la misma princesa en el videojuego declara y confiesa que ella es la madre de los hijos de Koopa. Bien. Y luego también a través de Hollywood nos bombardean con cantidad de películas sobre vampiros que también guardan una profunda relación con este Nat Hash, que significa susurro, y Hollywood significa varita mágica. Todo esto va íntimamente relacionado. Voy a ir concluyendo porque voy a continuar hablando en otros capítulos sobre más historias que hacen referencia al Nat Hash, que es el padre y origen de la otra simiente que actualmente nos gobierna. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.